y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Permanezcan en tu corazón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, que grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes, ¿dónde vive Dios, hermano? No parece. Yo voy a decir, y usted completa conmigo orando. Pero si lo sientes hoy, usted dice, está en mi corazón. Otra vez. Pero si lo sientes hoy, está en mi corazón. A ver, fuerte. Pero si lo sientes hoy, está en mi corazón. A ver, vamos a dejar que ustedes lo hagan solitos, a ver si suenan tan fuerte. Pero si lo sientes hoy. Una más. Pero si lo sientes hoy. Cuando te digan que te portaste tan mal, que el Señor se ha ido de tu corazón, no les creas. Porque Él te dice, yo he venido para ti. Yo he venido por ti. Yo he venido porque tú eres un pecador. Levante la mano el que sea un pecador. Además de presumidos. Levante la mano el que está enfermo y necesita ser sanado por el Señor. Entonces estamos igual que aquellos hombres y mujeres que le decían al Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión a nosotros. Nosotros podemos decirle hoy, confiados en que Él nunca se va de tu corazón, precisamente porque nos ama y precisamente porque lo necesitamos. Por eso puedo decir con toda certeza, a pesar de lo pecador que eres tú, a pesar de lo pecador que seas tú, a pesar de lo pecador que sea yo, puedo decir, está en mi corazón y no se irá. Dígalo conmigo. Está en mi corazón y no se irá. Fuerte. Está en mi corazón y no se irá. Más fuerte. Está en mi corazón y no se irá. No se irá, no se irá. Está en tu corazón y no.
se irá. ¿Quién de aquí sabe orar? Levante su mano el que es un orador profesional. Los de pecadores sí estamos todos unidos, los oradores como que nos quedamos cortos. Vamos a cantar un canto que nos enseña así como una semblanza, un pincelazo de lo que puede ayudarnos para la oración. Se llama precisamente el ABC de la oración. Pero para esto necesito que te pongas de pie. Y para esto necesito, si se puede, hermanitos del salón, que le echen un poquito de luz a la gente porque yo no los veo. Y yo quiero ver quién no está haciendo el ABC. Si se puede. Van a hacerlo conmigo. Este canto tiene un movimiento. Usted va a decir la letra A, que es así, como pidiendo raite para el otro lado. A, y luego la letra B, que es como un 4. Y luego la letra C, que esta sí te la sabes. Repetimos, la letra A. A ver, para arriba las manos, yo quiero verlos. La letra A, la letra B. Ojalá que se esté viendo, ¿sí se ve? Y la letra C. ¿Por qué es esto? Porque nosotros en nuestras comunidades nos quedamos bastante en la letra A de alabanza. Y es muy bonito alabar a Dios. Y Dios mora en la alabanza de su pueblo. ¿Amén? Amén. Después de ahí pasamos normalmente a la letra B, bendición y acción de gracias, porque nosotros le respondemos a Dios, porque Él nos ama. Y le respondemos amándolo, dándole gracias, bendiciendo su nombre. Por eso es la B de bendición. Pero por último, la letra C es la más importante de todas. Nosotros tenemos que llegar a la oración delante de Jesús, de Cristo, de la C de Cristo, de la C de Cristo, de la C de Cristo. Amén. Entonces cantamos así. Usted canta conmigo, vamos a ensayarlo a ver si en el coro usted se puede pegar bien. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo. Y luego en un golpe al aire como de victoria, Cristo Jesús, de nuevo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo Jesús, última vez. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Bien, bien, bien. Pues vamos a ver cómo sale. Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día alabando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más orar, el ABC vuelvo a empezar. Me devuelves al camino, no. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con Cristo Jesús. Muy bien. Yo te alabo porque tú eres Dios. Bendición por lo que haces, Señor. Pero mi alma goza más cuando te puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Pensando solo en Cristo. Vamos. Y empiezo con alabanza y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Una más. Y empiezo con alabanza y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo.
corazón. Alabanzas. Y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo, Cristo Jesús. Fuerte, fuerte. Y empiezo con alabanzas. Y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo, Cristo Jesús. Aleluya. Y empiezo con alabanzas. Y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hace muchos años, 1984 más o menos, cuando el Señor me empujó, esa es la palabra, cuando el Señor me empuja, algunos de ustedes los tratan muy bien el Señor y les hace cariñitos, ¿verdad que así es el Señor? Nos hace cariñitos toda la vida. Bendito tú. A mí el Señor me da empujones. No sé a ti. El Señor me empujó en 1984 por orden de mi director de comunidad de que compusiera este canto. Yo no había compuesto nada y me dice, tienes que componer este canto, es el canto lema de un retiro que vamos a tener de la comunidad y el canto lema es para que tú lo compongas. Y yo le dije, Carlos, yo no he compuesto nada, yo no soy compositor. Yo tenía entonces 1984, tendría yo unos 5 o 6 años. Y me dice, Carlos, pues yo no sé, pero tú lo vas a tener listo para el Congreso. Sufrí mucho. Tal vez eso quería el Señor, pero lo primero que quise es correr, lo primero que quise hacer es salir corriendo y decir, yo no, Señor, yo no soy digno, yo quién soy para componer un canto para ti y menos para que dé fruto en la comunidad. Con todo el susto encima y la presión de Carlos, nació este canto que ha sido la bandera de mi ministerio hace ya 30 y tantos años, casi 40. Cántalo conmigo. Ora conmigo, si lo conoces, y si no lo conoces, también. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón. Yo creo que lo necesitaba. Yo creo que tú lo necesitas. Yo creo que desde hace 2000 años que Jesús caminaba por las tierras de Galilea, la gente le gritaba, sáname, Señor, al igual que nosotros ahora. Y esa necesidad continúa. Yo te invito a que le gritemos con cariño, con amor. Clama a Jesús y dile, sáname. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder quieres sanarme. Díselo. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Para alcanzar.
para alcanzar la santidad. Díselo, sáname. Díselo, sáname. Sáname, Señor. Abre tu boca y pídele sanación. Sáname. Sáname, Señor. Ven hacia nosotros con tu Santo Espíritu. Sana nuestra alma, sobre todo. Sana nuestro corazón adolorido. Sana nuestra alma que duele, que está lastimada, que está triste, que está angustiada. Sana mi angustia. Sáname de mi dolor. Sana, Señor. Sáname. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Un aplauso al Señor Jesús que está presente hoy. Y como nosotros tenemos fe en el Señor, vamos a declararlo y vamos a decir que con fe todo es posible. Te vas a aprender este canto, te vas a aprender, pero también vas a hacer un gesto con las manos. Yo te pido que allá los de arriba también, que no estén de fodongos ahí sentados. A ver, para arriba. Los de acá también, no crean que no los veo, no me han puesto la luz, pero no, ándale allá. Aquellos de los foquitos del fondo sí los veía ahorita, pero no podía distraerme. Un aplauso a ustedes por haber venido hoy al encuentro con Jesús. Qué bendición estar reunidos en su nombre. Una comunidad orante. Amén. Ojalá nos llevemos de aquí todos los frutos que el Señor quiere. Y este canto dice así. Atención, a ver si son buenos para esto. Vamos a hacer con la mano derecha y al mismo tiempo decimos: con fe todo es posible. Pero así como que para arriba, como que le dijeras algo: mira, hasta las montañas de más lejos, todo va a ser posible. Todo lo que se despliega ante mí, con fe todo es posible. Y luego dejando su mano ahí, usamos la otra y luego para el otro lado: con fe todo es posible para el otro lado. Y luego con las dos manos al mismo tiempo, todo el panorama. Con fe todo es posible. ¿Ya estamos entendiendo? Y ahora vamos a hacerlo cantando. Vamos a ver si es cierto. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe. En oración. Y de nuevo. Con fe todo es posible, todo es posible. Todo es posible si tienes fe. Otra vez, con fe todo es posible. Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Y el final va a ser así. Con fe. Vamos a ir levantando esa fe. Con fe. Y al final, con fe. Arriba las manos, no se afloja. Otra vez todo. Con fe todo es posible. Todo es posible. Todo es posible si tienes fe. Con fe todo es posible. Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Para arriba, con fe. Y gritamos juntos, con fe. Ándele, usted ya se la aprendió. Cantamos. En oración, convencidos que pasará, sin dudar en tu corazón, en verdad yo les digo, lo conseguirán. Si le ordenan a un monte que se levante, se arroje al mar, y lo piden con mucha fe, en verdad yo les digo, lo conseguirán. Para Dios Padre todo es posible. Escucha siempre su oración. Él les concederá lo que pide. Por sus hijos tiene compasión. ¡Vamos! Con fe todo es posible.
va, Barreiro. Con fe. Gritando, gritando, gritando. Con fe. Bien. Poderoso es nuestro Señor. Maravillas Él puede hacer. Alabemos a nuestro Dios. Hoy oramos confiados, grande su poder. Para Dios Padre todo es posible. Él escucha siempre su oración. Él les concederá lo que pide. Por sus hijos tiene compasión. ¡Vamos! Con fe todo es posible. Todo es posible. Todo es posible si tienes fe. Con fe todo es posible. Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Con fe. Una vez más. Porque todo es posible. ¡Gloria a Dios! Si quieres sentarte, si quieres, se vale. Porque tengo entendido que allá arriba en el cielo no hay bancas ni sillas. Entonces hay que ir entrenando desde ahora. Te invito a cantar este canto desde el corazón. Te invito a cantar este canto en entrega al Señor. El que tenga algo que entregarle al Señor, ahorita es el momento, ahora es el momento. Vamos a poner a los pies de la cruz del Señor aquello que nos molesta, aquello que nos encorva, que nos tiene así como... Ustedes no sé si han oído muchos cuentos. Yo cuando estaban chiquitos, mis hijos, mis cuatro hijos, que ahora ya están viejos. Yo no estoy viejo, pero ellos sí, ellos se hacen viejos rápido. Mi hija la mayor va a cumplir ya 30 años. Y desde chiquititos les contábamos cuentos, y siempre uno de los personajes más fuertes de los cuentos pues son las brujas. Y las brujas siempre es una vieja encorvada. Déjame ver si puedo hacerlo para que ustedes se queden con esa idea. Es una vieja, sin ofender, encorvada. Así como la de Blancanieves, ¿se acuerdan? ¿Quién conoce a la bruja de Blancanieves? Que primero es una señora muy guapa, con un vestido medio extraño. Y luego cuando se toma su pócima, se hace una vieja encorvada. ¿Se acuerdan de la vieja encorvada? Nosotros a veces andamos así como esa vieja encorvada, con nuestra espalda llena de porquerías, traemos un costal de todo lo que hemos ido recogiendo durante la vida. Odios, rencores, malos entendimientos, falta de perdón. Lastimaduras que nos han hecho, ofensas que nos han hecho según nosotros. Y esa bolsa que nos hace estar encorvados como viejas brujas es la que vamos a soltar hoy. Es la que vamos a soltar hoy. Yo quiero que se vayan de aquí, de este Ágape 2018, dejando esa bola de bolsas llenas de porquería. Lalo se encargará de irlas a tirar a ver a dónde. Pero usted sale de aquí derechito, como un niño, ligero, porque Dios así te quiere, amén. Yo te pido que seas capaz de entregarle tu bolsa de tu vida hasta hoy al Señor, y que no la recojas. Aquel ciego del camino le gritó: Jesús, hijo de David, sáname, mira. ¿Y qué quieres que yo haga? Le dice Jesús, que vea. En ese momento el ciego no le dijo: que vea, y en 5 minutos más me devuelves la ceguera, porque yo soy el ciego del camino. Ten cuidado de no recoger de nuevo tu vida pasada. Ten cuidado de no sentirte nadie, porque vas a dejar atrás todo lo que has vivido, o buena parte de lo que has vivido. Yo te invito a que seas valiente para iniciar, renovar, sobre todo en esta cuaresma, renovarte. Amén. A los pies de la cruz de Jesús. Ora conmigo. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz,
Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Yo te invito a que en este momento reúnas a tu memoria, que acuda a tu memoria todo eso que no quieres cargar, todo eso que te molesta, que te duele. Trae a tu memoria en paz e iluminada por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo. Trae a tu memoria todo eso que te pone triste, todo eso que no te deja caminar ligero como un niño, que te hace triste, que te acongoja, que te hace enojar, y ofréceselo a los pies de la cruz de Jesús. Él lo va a tomar y lo va a tirar lejos. Se va a deshacer de él porque te quiere sano, te quiere libre, te quiere limpio como un niño. Confía en Jesús. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz. A los pies de la cruz. A los pies de tu cruz. Amén. Yo quiero invitarlos ahora a tener esa fe de Pedro, de ese Pedro que se animó a bajarse del barco, a ese Pedro que le dijo el Señor una palabra poderosa, una palabra, cuando Jesús estaba caminando por el mar y Pedro estaba muy a gusto en el barco, lo ve desde lejos y dice, eso es un fantasma, ¿quién es? Y entonces Jesús los ve desde lejos calladito, calladito y no dice nada, y entonces Pedro se anima y le dice, maestro, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Cómo le dijo Pedro? Maestro, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nosotros al Señor eso? Y entonces el Señor contesta con una palabra bien poderosa y le dice, ven. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor a ti, ven? Y nosotros salimos corriendo. Algunos vamos, pero a medias. Pues este Pedro se avienta del barco y empieza a caminar sobre el mar. Eso es imposible. Pero Pedro fue animado por la palabra de Jesús. Ven. Caminando por el agua empezó a voltear para todos lados Pedro y empezó a ver las tormentas y las nubes y los rayos y las olas que se le venían. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Tuvo miedo. ¿Pero por qué? ¿Que no estaba Jesús con él? Sí, pero él dejó de mirar a Jesús. Y empezó a voltear hacia todo lo que le rodeaba y los peligros que estaban ahí. Y luego al final voltea para abajo y dice, ¿pero qué estoy haciendo?
estoy caminando por el agua. Eso no hacemos los seres humanos. Y empieza a darse cuenta de su realidad. Y entonces se empezó a hundir. Yo los invito con este canto a mantener la mirada puesta en el Señor. A pesar de todo. No esperen a que el tiempo esté bueno, no esperen a que la tormenta se vaya. En ese momento Jesús, ¿qué le costaba decir? Pare toda la tormenta para que todo se ponga bien bonito. Pedro, ahora sí que ves todo bonito, ahora sí vente a caminar conmigo por el mar. ¡No! La tormenta seguía, las olas seguían, los rayos seguían, el viento seguía. Y así nos llama el Señor. Canta conmigo. Aunque a veces el futuro me aterra y el pasado solo culpas me trae y la angustia entre sus garras me apresa, en ti, Señor, voy a confiar. A pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar, aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti, Señor, voy a confiar. Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad, la roca que me salva, tu mano me sostendrá. Creo, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Y vamos a decírselo juntos. Yo quiero que me acompañen diciéndole: tengo la mirada puesta en ti. Vamos a decirlo fuerte: tengo la mirada puesta en ti. No la perdamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Tengo la mirada puesta en ti. Otra vez. Tengo la mirada puesta en ti. Bien, bien. Ustedes se pegan en esa partecita cuando la cantemos. Y aprendemos con esto que la tormenta va a seguir, los rayos van a seguir, las olas se van a seguir moviendo. Pero yo voy a mantener la mirada puesta en quién. Yo voy a tener mi mirada puesta en quién. Porque Él me ama. Y yo le respondo con amor y con confianza. Amén. Tengo la puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad, tengo la mirada puesta en ti. Solo en ti, Señor, voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva. Amén. Un aplauso al Señor. Hay un canto hermano gemelo de ese canto que acabamos de cantar hace un ratito, de Sáname. Este es su hermano gemelo. Nació a una distancia de 2 meses. Tú lo conoces. Y yo no quiero que te vayas de aquí sin el compromiso de respuesta con el Señor. Él nos invita a hacer muchas cosas grandes. Siempre nos ha dicho: ustedes harán esto y más. No se preocupen, yo voy con ustedes. Yo los envío, vayan. Y nosotros: no, Señor, es que no estoy listo. No, Señor, cuando esté preparado. No, Señor, cuando... Y Él te dice: yo confío en ti. Vamos a cantarle esto, que naciera también en 1984. Ora conmigo y el Señor te va a responder. Oye, en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú,
servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Cero. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar. Tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender otra vez. Última vez, quiero de ti aprender. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros como yo les he amado. Decía Juan Evangelista cuando era viejito. Juan Evangelista, ese Juan que es considerado uno, el evangelio más espiritual de todos. Ese Juan que escribiera Apocalipsis para ti y para mí. Ese Juan que es considerado el más profundo de los evangelios. Ese Juan, cuando estaba viejito, lo llevaban a la isla, lo llevaban a Éfeso, perdón, y lo ponían en medio de la sala, en su silla de ruedas, en medio de la plaza, porque quería estar con la gente. Y ese Juan decía: ámense, hijitos, ámense. Si eso es lo único que les queda de todo el evangelio, mucho habrán hecho. Quiero de ti aprender, quiero de ti aprender, quiero de ti aprender, saber amar. Gloria a Dios. Y nos despedimos con esto, a ver si te la sabes, te pones de pie y cantas conmigo. Y empiezo con... Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Y empiezo con... Alabanzas. Y sigo con... Bendiciones. Termino con... Sé de Cristo. Cristo Jesús. Otra vez. Y empiezo con... Alabanzas. Y sigo con... Bendiciones. Termino con... Sé de Cristo. Cristo Jesús. Hoy estoy de fiesta junto a ti, porque sigue la fiesta. Paso el día alabando, soy feliz. Cuando ya no sé qué más orar, el ave se vuelve a empezar. Me devuelves al camino. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. A ver los de allá. Empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo, Cristo Jesús. Última. Empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sé de Cristo, Cristo Jesús. Amén. Sigo con bendiciones, termino con Cristo Jesús, última vuelta. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones.
termino por ser en Cristo, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice que me falta como una hora y media. Está bien, gracias, Lalo. Otra. No, esa no es mía. Luego me cobran. Vamos a cantar. Este canto te lo dejo a ti porque... Porque siéntete parte de Jesús. A nosotros nos han enseñado, a veces en el catecismo, no sé cómo te fue a ti, pero a veces nos han enseñado como que somos indignos de estar con el Señor. Y volvemos al Antiguo Testamento, donde tenías que purificarte para estar delante de la presencia de Dios. Llega Jesús y dice: todos los impuros, vengan acá, yo los voy a lavar. Es diferente, es totalmente diferente. No sé en cuál te quedaste tú, Antiguo Testamento o le has creído a Jesús. Porque a veces andamos entre los dos, nos pasamos del antiguo al nuevo, del antiguo al nuevo, cuando nos conviene. ¿Te quedaste atrás? Ay, es que no soy digno, es que yo no sé, es que yo no. Mira que si te separas de la vid, te vas a secar. Mira que si te separas de la vid, te van a poner en el fuego, porque no vas a servir para otra cosa. Mira que si te separas de la vid, que es Jesús, su savia, su Espíritu Santo, no te va a poder ayudar. Mira que si te separas de la vid, no vas a dar fruto. Y Él te dice: ven, pégate conmigo. Yo soy el tronco, tú eres las ramas. Te necesito para que des fruto. Amén. Vamos pues, tú vas a decir fuertemente, cuando el Señor te invita a que te unas a Él, tú vas a decir: sí, sí, cómo no, claro, yo estoy de acuerdo. El Señor te va a cantar este canto, pero tú le vas a contestar fuerte y le vas a decir: yo soy la vid. Ese va a ser tu grito: yo soy la vid, porque vas a estar unido a la vid. Como el Padre me ama tanto, así también los amo yo. Permanezcan a mi lado, como yo estoy en el Padre. Permanezcan en mi amor. Los sarmientos no dan fruto, separados de la vid. En verdad les aseguro, con ustedes es lo mismo. No darán fruto sin mí. Yo soy la vid, y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvará. Yo soy la vid, y mi Padre el viñador será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Si dan frutos los podará, para que puedan dar mucho más. Que la gloria de mi Padre en ello está. Amén. Cuando cumplen mis palabras, permanecen en mi amor. Así como yo he cumplido lo que el Padre me ha pedido. Somos uno el Padre y yo. Yo soy la vid, yo soy la vid, y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid, y mi Padre el viñador será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. Que la gloria de mi Padre en ello es. Vamos a decirlo, dilo fuerte, porque eres parte de la vid. Tú di: yo soy la vid. Vamos, 3, 4. Yo soy la vid. No se oye. 3, 4. Yo soy la vid. Más fuerte, con más compromiso, porque somos parte de esa vid que se llama Jesús. Y no parece, vamos, 3, 4. Yo soy la vid. Bien, última vuelta de ensayo. Yo soy la vid. Amén. Yo soy la vid, y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid,
que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más, que la gloria de mi Padre en ello está. Amén. Ahora vamos a terminar, yo quisiera terminar orando. Perdón por el cambio de horario, pero alguien me dijo aquí un número malo, Lalo, algo pasó y me sacaron de onda. Pero yo quisiera terminar comprometiéndonos con el Señor a que somos discípulos y profetas para su reino. Yo escribí, tenemos ahorita un programa en EWTN Radio Católica Mundial, que ahí está atrás, Douglas Arce, mi amigo, y él me invitó a hacer esto y me encantó su invitación, le dije que sí, y me dice, ¿cómo le vas a poner al programa? Y el programa se llama Discípulo y Profeta, precisamente como el CD que estamos estrenando en este evento con Lalo. Discípulo y Profeta. Primero fue el compromiso con Lalo. ¿Y cómo quieres etiquetar el disco? Y nació un canto pequeño que quiero compartirles, aunque sea un pedacito. Discípulo y Profeta. Y cuando Douglas me invita a hacer el programa, me pareció interesante que el disco, que el programa también se llamara Discípulo y Profeta. Por ahí me escribió alguien en Facebook, algo así como... Explícame por qué soy de discípulo y profeta. Oh, oh, oh. El mugre Facebook. Entonces yo no le expliqué nada. Porque no tengo que explicar nada. Yo creo que Jesús ya nos explicó y nos pidió. Porque Él nos invita a ser discípulos. ¿Que no? ¿Que no somos discípulos eternamente aprendiendo de Jesús? ¿O acaso hay algún maestro por aquí? Maestro solo Jesús. Tú y yo, discípulos. Amén. Eso nos queda muy bien porque soy muy humilde, soy discípulo, siempre estoy aprendiendo. A veces somos medio inútiles detrás de esto. Ojalá que no. Nosotros somos discípulos, sí, pero profetas, ¿quién te crees para ser profeta? Oh, oh, oh. Pues, ¿cómo que qué me creo? ¿Que no has leído las Escrituras? ¿Que no nos ha puesto en manos de barro tesoros que llevamos adentro? Manos de burro, algunos. Pero Dios nos ha puesto, nos ha depositado la salvación de muchos de los demás y de ti mismo en tus manos. Amén. Por eso somos profetas. Por eso eres un profeta del reino de Dios. Y te invito a hacerlo. Escucha lo que te dice Jesús. Porque para mí... Tú eres discípulo y tú eres profeta. No le tengas miedo. Tomarás veneno, agarrarás serpientes con las manos, alacranes con las manos y no te picarán. Y si te pica, no te va a hacer nada, nomás te va a doler. Eso no te salvas. Que te duele, pero no te vas a morir. Te estoy invitando a ser discípulo del reino, profeta para mí. ¿Quién acepta el reto? ¿Quién escucha a Jesús? ¿Quién le hace caso? Amén. Discípulo y profeta de mi reino te nombré, llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. No vas solo, acuérdate, no vas tú solo. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti, con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí. Tú no me elegiste a mí. Yo te he elegido, profeta, para mi reino. Amén. Te envío y siempre serás discípulo y profeta. Llévate esto. Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti, con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí, te envío y siempre será. Discípulo que siempre estaré formando. Discípulo que siempre estaré formando. Discípulo que siempre estaré formando.
formando y a tu lado mucho fruto darás. Profeta de mi pueblo te estoy enviando, habla de mi reino de paz. Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Santo vendrá sobre ti, con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí, envío y siempre será. Discípulo y profeta. El aplauso y la gloria para él. Amén. Bendito sea Dios. Rafa, muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Papá Dios, porque en el canto podemos acercarnos, sentirnos en su presencia. Bendito sea Dios.